El siguiente programa puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Nelson Jair Cuchumbé. Él es el autor del libro El multiculturalismo en Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Cuéntenos cuál es esta relación entre las ideas de multiculturalismo en Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Bien, comencemos por señalar que son dos enfoques filosóficos incompatibles. El primero acuñado desde la perspectiva de Charles Taylor y el segundo desde el punto de vista de Jürgen Habermas. Ambos filósofos son filósofos contemporáneos y han concentrado su reflexión en torno al problema de cómo construir Estado en las modernas sociedades liberales. Para el caso del multiculturalismo es fundamental señalar que es una perspectiva en la que se reivindica al tiempo dos presupuestos ético-políticos cuando se trata de construir Estado. El primero es insistir en la necesidad de que el Estado debe garantizar derechos fundamentales a todos los ciudadanos independientes de sus condiciones culturales. Pero a la vez, el multiculturalismo reclama ciertos derechos especiales para aquellos grupos que históricamente han sido discriminados o para aquellos colectivos identitarios que son minorías dentro de una sociedad. Para el caso de Jürgen Habermas, el asunto se podría sintetizar de la siguiente forma. ¿Sí? Habermas advierte que el Estado no tiene que comprometerse con ningún tipo de derecho especial para ningún tipo de minoría cultural o para ningún tipo de identidad colectiva. De lo que se trata es más bien de que el Estado tiene que garantizar ciertas condiciones que en término legal posibiliten la participación en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos en ese proceso de construcción de Estado. Entonces, como puede observar, son dos modelos, ¿sí?, llamémoslos ético-políticos, que advierten dos formas distintas de cómo se podría construir Estado dentro de lo que nosotros llamamos sociedades democráticas contemporáneas. Profesor, históricamente, ¿cómo se registran estos procesos de exclusión e inclusión política en nuestro país? El primer capítulo es una reconstrucción, digamos, general del modo como históricamente se da el proceso de inclusión y exclusión. En un principio, en lo que tiene que ver con la Constitución de la República y en un segundo momento, en lo relacionado con la formación del Estado-Nación. ¿Sí? Para el primer momento, lo que hay que reconocer es que las ideas políticas que fueron empleadas por las élites gobernantes que obviamente hicieron posible la independencia de Colombia respecto a España. En ese primer bloque nos vamos a encontrar con un conjunto de ideas que viabilizan la construcción de república, la independencia, pero en cierta medida discriminan o excluyen a las minorías, en especial a indígenas y negros, ¿sí?, que eran, digamos, los actores que, al igual que los mestizos, estaban haciendo parte del contexto nacional para ese momento. Entonces, vamos a encontrar varios ejemplos, incluso paradigmáticos, para mostrar cómo esas ideas políticas, en últimas, lo que están es negando la posibilidad de exclusión de sus actores sociales. Uno que es, digamos, un referente de nuestro imaginario de construcción de república, es el caso de Simón Bolívar. Bolívar obviamente va a iniciar un proceso de independencia, pero ese proceso presupone un gran número de miembros constituyendo lo que nosotros llamamos hoy en día Fuerzas Armadas. En ese afán de constituir esos grandes ejércitos, se promulga una ley en la que él va a decir que en Colombia o en la Nueva Granada
todos los ciudadanos o todos los individuos somos iguales. Y en la medida en que lo hace obviamente porque el interés es simplemente conformar estos grandes ejércitos. Pero hacerlo implica de alguna forma desconocer que en Colombia no hay una igualdad ni religiosa, ni étnica, ni cultural. Lo que hay es, por el contrario, una pluralidad que no está siendo vista. Ese es un primer, digamos, ejemplo. Hay un segundo, que es aquello que aparece como referencia para la Constitución de 1886. El caso de, por ejemplo, Caro, el caso de Rafael Núñez. Ambos coinciden que si queremos construir una nación, pues obviamente esa nación va a estar fundamentada sobre un ideal fundado en la idea de una sociedad civilizada en la que, sí, civilización supone ciertos rasgos de carácter político y cultural. Uno de ellos, sí, hablar el español. Otro, en términos, digamos, culturales, hacer parte de la Iglesia Católica. E incluso hay un tercero que para ese momento era bien recibido, y es ser hombre. Es decir, estas tres categorías o estas tres condiciones: ser hombre, pertenecer a la Iglesia Católica y no pertenecer a un grupo étnico, se constituían como en la base para poder hablar de una república que se estaría formando y que sería la base para poder hablar del desarrollo en el siglo XX. Ya en el siglo XX nos encontramos incluso ideas que en cierta medida ya están legitimadas por la Constitución de 1886, y dentro de esas ideas se sigue reproduciendo esa lógica de exclusión, solo que ahora, digamos, las ideas vienen altamente institucionalizadas en cuanto que están respaldadas por lo que se dice desde ciertos espacios académicos. En concreto, sí, se dice de lo que los científicos sociales para ese momento van a colocar a la base, sí, del imaginario respecto a lo que significa construir Estado-Nación. Una de esas ideas es esa idea que va a hablar del perfeccionamiento racial. Es decir, esa idea que admite que indudablemente si queremos ser una sociedad organizada y desarrollada que pueda afrontar las exigencias del siglo XX, va a demandar de cierto tipo racial de hombre. Dado que el tipo racial que existe en Colombia, que es el indígena, el negro, el mestizo, como que no tiene la competencia o la capacidad productiva para hacer, por ejemplo, del campo algo competitivo tal y como ocurrió en Europa. Entonces, por eso vamos a encontrar a grandes pensadores, entre ellos López Medina, quien va a decir que es necesario traer ciudadanos ubicados en el mundo europeo para cruzarlos con ciudadanos ubicados acá en Colombia, de tal forma de que en ese cruce se pueda dar un perfeccionamiento racial, ¿sí? Y ese perfeccionamiento racial sería como la condición para poder hablar de un desarrollo. Pero el perfeccionamiento racial lo que hace es volver a legitimar esa tendencia que se ha venido dando en el curso del desarrollo histórico de Colombia, y es que no se concibe, ¿sí?, a las minorías excluidas o a los grupos identitarios marginados como actores válidos para la construcción y para el desarrollo de la sociedad colombiana. Los indios en Cali. Autor: Héctor Manuel Cuevas. El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los diversos procesos sociales, económicos y políticos de los indígenas en Cali en el siglo XVIII, como un ejemplo de uno de los resultados de los procesos de negociación, adaptación y resistencia entre los sectores populares y las élites. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Frentes de agua, diseño urbano y paisajístico. Autora Ángela María Franco. Esta publicación reúne ejemplos de todo el mundo que muestran cómo la arquitectura y el diseño urbano recontribuyen en la recuperación de lugares en los cuales las ciudades adquieren nuevos retos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, y en cuanto a las sociedades modernas, ¿cómo se refleja este conflicto Estado-diversidad? Para el caso colombiano, en la actualidad nos tocaría decir que sí se ha dado un giro, por lo menos en términos formales o, si quiere, en términos del manejo de un nuevo lenguaje normativo. Es decir, la apertura constitucional de 1991 trae, digamos, como un efecto positivo en lo que tiene que ver con la inclusión o la articulación de la diferencia en el proyecto de Estado moderno. Trae la idea de que las minorías o las identidades culturales sí, van a ser reconocidas con sus manifestaciones y expresiones culturales e incluso con sus formas de organización y de administración sociopolítico dentro de sus territorios. Esta es, digamos, una idea un tanto moderna para nosotros y un tanto favorable de cara a la posibilidad de construir Estado mucho más pluralista. Pero independiente que formalmente se haya dado esa situación, sí es necesario reconocer que todavía persisten factores que son parte de la tradición que se ha venido forjando históricamente en Colombia y digamos que esos factores no son tan positivos. Es decir, en el imaginario, llamémosle político, de la gran mayoría de los ciudadanos que habitamos a Colombia, existe la idea de que el Estado y la posibilidad de organización social depende en gran medida de ciertos grupos que han tenido el poder a lo largo del desarrollo, o depende en gran medida de ciertas élites que de alguna forma sí tienen el control político del Estado. Por tanto, este imaginario lo que hace es revalidar algo que, digamos, la Constitución del 91 pareciese que rechazara. Pero en la práctica todavía nos encontramos con muchos, digamos, actores sociales que no han logrado, digamos, incorporar en su imaginario la idea de que estamos frente a una idea moderna que exige, digamos, la posibilidad de entender que hay un otro diferente con todo un legado cultural, con todo, digamos así, un horizonte de comprensión totalmente distinto al de nosotros y que ese otro con ese horizonte aportando sería significativo para construir una sociedad mucho más justa, mucho más democrática,
más pluralista y desde luego más incluyente, que pareciese ser que esa es la gran tarea o el gran desafío que nos asiste si queremos afrontar estas exigencias del mundo globalizado. Profesor, en el libro, ¿cuál es la propuesta que plantea usted para reconocer estas diversidades en la construcción del Estado-Nación? Es una propuesta centrada básicamente en que uno, cuando se habla de Estado, se está hablando de un proyecto que se construye en plena participación de la pluralidad de actores sociales. Es decir, el Estado no es una especie allí de instancia abstracta independiente de lo que ocurre en la cotidianidad, ¿sí?, tanto en el campo colombiano como en las grandes ciudades. No, el Estado es sencillamente aquello que se construye en plena acción participativa por parte de quienes constituimos a Colombia. Llámese academia, llámese minorías culturales, llámese grupos económicos, llámese clase política dirigente. De lo que se trata es de que todos los actores entiendan de que hay una responsabilidad frente a la necesidad de construir Estado. Entonces, sobre esa premisa, lo que el libro señala es que si queremos un tanto resolver esa tensión entre, ¿sí?, el Estado, ¿sí?, y las minorías culturales, de lo que se trataría era que en su conjunto la sociedad crease condiciones políticas para que siguiese la participación de todos los actores sociales sin posibilidad de discriminar, sino por el contrario, con enormes posibilidades de generar condiciones, llamémosle legales, para que se pueda sentir la expresión o la voz de cada uno de esos actores y construir un Estado mucho más compatible con lo que es la realidad nacional. Profesor, ¿cómo ve usted en nuestra sociedad actual estos procesos de exclusión e inclusión? La Constitución de 1991, al reconocer la pluralidad étnica y cultural y al reconocer la diversidad de género y la diversidad religiosa, ¿sí?, abre la posibilidad para que los miembros de estas comunidades minoritarias puedan ganar conciencia respecto a la responsabilidad que tienen. Y en la medida en que gana conciencia, se han venido organizando y han aparecido en la esfera pública demandándole a la sociedad civil, ¿sí?, que se les reconozca o que se les incluya. La Constitución del 91 tiene una enorme bondad política que hace posible que estas minorías aparezcan, digamos, con su rostro propio o con su voz propia, demandándole a la sociedad que se les tenga en cuenta, ¿sí?, dado de que ellos son actores o son, digamos, agentes partícipes del modo como se está dando la dinámica histórica de lo que es la Colombia actual. Entonces, en ese sentido, tendríamos que decir que en la actualidad, ¿sí?, se siguen dando procesos de exclusión, llámese sociales, culturales, económicos, pero a la vez, ¿sí?, la ciudadanía y, digamos, las minorías culturales han ganado cierto protagonismo y han ganado cierta capacidad de organización y, desde luego, han ganado cierta capacidad de autocomprensión respecto a lo que ellos son como identidad, y desde allí están, ¿sí?, orientando sus acciones de modo tal que, en la medida en que ellos hacen esas demandas, lo que hacemos es construir un Estado tal y como está planteado en la Constitución del 91. El tema de la articulación de la diferencia en el proceso de construcción de Estado en Colombia es un asunto que no es exclusivo de Colombia. Si uno mira el desarrollo histórico de las sociedades, llamémosle occidentales, va a encontrar que el asunto de cómo construir una unidad política que articule la pluralidad es un asunto que ha venido acompañando el desarrollo histórico de nuestra sociedad. Y por tanto, hay que comprender que no es un asunto que tenga una solución definitiva. Esto porque cuando uno habla de construir Estado, tiene que reconocer que esto es un ejercicio permanente que en la medida en que se da, para ciertas ocasiones incluye a unos, pero al tiempo puede excluir a otros. Entonces, en la medida en que se da esa situación,
vuelve y se generan las condiciones para que aparezcan tensiones, para que aparezcan luchas, para que aparezcan movimientos, tratando de desorganizar y de exigirle a la sociedad del Estado que vuelva y se les incluya. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La educación ambiental en la bioética. Autor Roberto Cuenca. En este documento se llega a una prospección sobre la educación ambiental y la bioética en Colombia, de una ética del ambiente que no tendría sentido si no está orientada a los individuos, las sociedades y los componentes de la naturaleza considerada holísticamente. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Un profesor de la Universidad del Valle, adscrito al Departamento de Filosofía y en la actualidad oriento los cursos de Filosofía Analítica y del Lenguaje que están dirigidos a los estudiantes de pregrado y maestría de la Universidad del Valle. Simplemente porque ese deseo por tratar de comprender un poco más respecto a lo que es la condición humana, o ese afán por querer descubrir esa complejidad que caracteriza al ser humano, tanto en términos individuales como en términos de su relación con los otros. Mi formación académica es de pregrado en filosofía, una maestría en filosofía y un doctorado en humanidades realizado en la Universidad del Valle. Podemos decir que mi formación se la debo a la Universidad del Valle en su totalidad. Digamos que hay dos
teóricos, e incluso podríamos decir ubicados en líneas o enfoques un tanto diferentes, pero que para mí son significativos en cuanto que de allí he venido configurando cierto pensamiento desde el cual me acerco a los asuntos que son objetos de investigación. El primero es John Searle, filósofo norteamericano, quien ha hecho un análisis en torno a cómo el lenguaje juega un papel significativo en la construcción de la realidad social. El segundo, que es un filósofo un tanto distinto en términos de su enfoque, es Gadamer. Este es un teórico que ha advertido, digamos, de la posibilidad de entender que si se quiere comprender a la experiencia de la vida humana, ello presupone en cierta medida abandonar esa perspectiva positivista que ha sugerido a la idea de la verdad como única posibilidad de comprensión de la vida humana. Y nos ha abierto la posibilidad de entender que cuando se habla de la experiencia de vida humana, hay que hablar de una experiencia que sea en términos históricos, en términos de un contexto o de un horizonte de comprensión y en términos de una realización existencial. En la actualidad yo pertenezco al grupo de investigación Hermes, que es un grupo del Departamento de Filosofía, y ahí tenemos una línea, digamos, que está bajo mi responsabilidad, que tiene que ver con el tema de la interpretación y de la argumentación, o si queremos, el asunto de las prácticas interpretativas y el uso de las estrategias discursivas para cuando se trata de la argumentación. En este momento estoy desarrollando un proyecto de investigación que titula Prácticas interpretativas y estrategias discursivas empleadas por los magistrados de la Corte Constitucional para cuando se trata del artículo 241 de la Constitución Política. Este artículo es el artículo en el que se habla de cuál debe ser el modelo de Estado que ha de caracterizar a la sociedad colombiana. Canal Universitario presentó el anterior programa.